país se prepara para votar mañana en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En Santa Cruz, los precandidatos también se preparan para determinar si participan o no en las legislativas, con tres bancas a diputados que se renuevan para la provincia. A menos de 24 horas de las elecciones de medio término, la provincia de Santa Cruz se prepara para renovar tres bancas de la Cámara Baja. Cerca de 600.000 electores emitirán su voto el día de mañana en medio de fuertes operativos de seguridad y protocolos por el COVID-19. Por su parte, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner arribó a la ciudad de Río Gallegos ayer por la tarde y se espera que emita su voto cerca del mediodía. Lo hará en la escuela número 19 en pleno corazón de la capital santacruceña.